Amigos de La Tijera Lucha Libre, nos encontramos con el Rey del Cosmos desde la Arena Nesa. Aerostar, más allá del resultado, una Arena Nesa que se les entrega de principio a fin a la Caravana Estelar. Así es, ustedes lo han visto, un lleno impresionante, la gente, el recibimiento, la verdad, muy agradecido porque a lo largo de estos 17 años de carrera, bueno, la gente sigue aceptando el estilo de Aerostar, un estilo innovador, un estilo que viene proponiendo algo nuevo. Unos jóvenes que les tosen de frente las raíces prehispánicas, al final un empate que se queda con ese sabor agridulce. Así es, creo que son jóvenes que vienen con esas ganas de triunfar, que no les da miedo enfrentarse a las estrellas que ya llevamos tiempo. Para mí ellos también son unas grandes estrellas, unos grandes luchadores que aquí en la Arena Nesa son bien aceptados. Y bueno, Mexica, me quitaste la máscara, yo también te hice lo mismo, pero sabes, siempre hay uno más colmilludo. Yo tengo mi máscara y esta máscara se va a mi casa. Son de esos jóvenes, como bien lo dices, que les tosen de frente, pero al final la experiencia, el colmillo también, por lapsos de la contienda, la manejaron a su estilo. Así es, la cosa es meterlos a nuestro estilo. Si nosotros caemos en su juego, obvio, vamos a llevarlas de perder. Pero bueno, acompañado de Místesis Junior y Octagón Junior, creo que hacemos una gran tercia. Como siempre, Aerostar, agradecerte tu tiempo, tus palabras y que continúe el éxito. Muchísimas gracias y algo les quiero aclarar. Parca Negra, no voy a descansar hasta cobrarme lo que me hiciste. El haberme quemado, mira, hasta me trabo del coraje, cabrón. Me sumiste una cosilla, pero cuando te vea, esa máscara va a ser mía, al igual que esta. ¿Eh?